Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, buenos días, sean bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña el abogado Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria, Federación de Artesanos, Micros, Pequeños y Medianas Industrias y Empresas del país de Venezuela. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Ángel, por la invitación. Gracias por asistir. Queremos conversar contigo y comenzar esta entrevista con los últimos anuncios del Fondo Monetario Internacional. 2016 prevé la inflación en Venezuela en 476%, pero para 2017 prevé 1.660%. Desde Fedeindustria, ¿cuál es la perspectiva económica para este último trimestre del año, tomando en cuenta que usted es miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva? ¿Se habla de eso? Mira, desde el Consejo Nacional de Economía Productiva, Fedeindustria ha venido participando por más de 35 sesiones permanentes que se dan todos los martes en el Palacio de Miraflores, dirigida por el profesor Aristóbulo Isturiz, que ha hecho una labor incansable donde participan. Es un diálogo, un espacio de diálogo nacional, un diálogo productivo. Participan sectores de la empresa privada, de las pequeñas, medianas y grandes industrias, comercializadores, también participan en lo que son los sindicatos, sindicatos del gobierno, sindicatos de las empresas básicas, y participan generalmente más de 15 ministros, todos los ministros de las carteras de economía, así como ministros de turismo, alimentación, y siempre estamos enfocados en cómo elevar la producción nacional y cómo abastecer los anaqueles. Desde el mes de enero se comenzó a trabajar con el tema del dólar, que era uno de los puntos importantes dentro del Consejo Nacional de Economía Productiva, y el sistema de precios. Este diálogo productivo ha permitido que el dólar, que haya nacido en meses pasados, el CIMAE DICOM, y que haya venido una flotabilidad hasta 650 bolívares, y hemos visto que el dólar que aparece en internet ha venido a la baja y a una estabilidad tímida. Y por lo que ha permitido cerrar las brechas entre las dos divisas, que era el precio marcador de los productos y bienes y servicios. Ese es uno de los alcances del Consejo Nacional de Economía Productiva, pero se habla también del tema abastecimiento. ¿Qué se puede decir acerca de este tema, tomando en cuenta que usted decía hace unos meses que los CLAPS eran una medida temporal? Se habla que ahora se va a aportar el 50% de la producción agrícola pública y privada para los CLAPS. Fedecámaras lo critica porque esto es otro control. ¿Qué opina de esto? Mira, Fedeindustria ve que los CLAPS es otra medida, otro canal de distribución que puede ser permanente, que puede convivir con los sistemas formales. También vemos que es positivo la medida de traer nuevos productos con precios importados a tasa de ICOM. Esos precios de esos productos va a permitir a la gente que tiene mayor poder adquisitivo acceder a sus bienes y permitir que los productos que subsidie el Estado a los ciudadanos menos favorecidos puedan comprarlos y que pueda haber esos productos en los CLAP. También lo importante es que haya abastecimiento y se combata con los precios bachaqueos que distorsionan y perjudican la economía y el bolsillo de todos los venezolanos. Pero si se traen estos productos importados a la venta en este plan piloto que arranca este fin de semana, el abastecimiento para Caracas, según el gobernador Vilma Mora, ¿esto cómo influye en la inflación en Venezuela? Son precios internacionales. Vamos a tener productos en los anaqueles, pero a precios internacionales. No todos van a poder acceder a ellos. Esos productos van a ir específicamente para combatir el bachaqueo, tanto el bachaqueo individual como los bachaqueos corporativos que ha venido naciendo en este año. Entonces, vamos a ver productos que son en los anaqueles formales, que los ciudadanos pueden comprar de forma periódica, que no tiene que comprar inventario, y que estos productos van a seguir aportando el abastecimiento en las comunidades. Vamos a pasar al tema de un posible anuncio, ya lo asumaba el viceministro del Trabajo, un anuncio de aumento de salario para este último trimestre. Sería, si no me equivoco, el cuarto de este año. Suponiendo esto, ¿no sería un riesgo cierre de pequeñas y medianas industrias, empresas en Venezuela debido a todo este incremento de costos? Mira, el gobierno bolivariano siempre ha estado pendiente de los ingresos de los trabajadores y del gasto social. Es importante que los ajustes salariales se hagan con el fin que el trabajador, la trabajadora, tenga capacidad de poder adquirir bienes y servicios. Nosotros los industriales y los empresarios, bueno, si el trabajador tiene mayor capacidad de compra, nuestros productos van a ser mejor vendidos y se va a poder aumentar las capacidades de venta. Generalmente,
Nosotros tenemos todos los viernes una mesa de trabajo entre el ministro Osvaldo Vera, los sindicatos, Will Rangel, el vocero del Consejo Nacional de Economía, Ernesto Rivero, Fede Industria, para levantar los problemas que hay, temas laborales, buscando la paz laboral con el fin de elevar la producción. Y generalmente somos consultados para el tema de los aumentos salariales. Incluso a nivel de Mercosur se habla de este tema también, cómo se posiciona Venezuela en beneficios salariales para los trabajadores. Sí, Fede Industria participa actualmente en la mesa sociolaboral del Mercosur, y hay que destacar que Venezuela tiene la Ley Orgánica de Trabajo y Trabajadores en la región del Mercosur, es una ley más avanzada que protege más a los trabajadores y que da más beneficio sociolaboral que los otros países. Es una ley más moderna, de más avanzada y con más beneficios para los trabajadores de cada país. El presidente Nicolás Maduro asegura que Venezuela será una potencia agrícola y Venezuela producirá todo el alimento que el país necesita. A propósito de ello, anunció el aumento de precios a productores agrícolas en función de mejorar y optimizar la cosecha actual. Esto lo anunció el día de ayer. ¿Estas medidas son positivas para la producción en materia prima, para los industriales? ¿En cuánto tiempo el venezolano va a poder percibir estos resultados? Ya hemos comenzado a ver el resultado, ya viene la nueva cosecha de las siembras, de la gestión que está haciendo el ministro Castro Soteldo, invirtiendo, democratizando las tierras, democratizando lo que son las semillas a través de Agropatria y los créditos que a través de la banca pública permite al productor tener materias primas, bienes, para poder elevar la producción. Para ir cerrando, la jornada del CIMADI cerró el día de ayer en 661.07 bolívares por dólar. ¿El control cambiario en Venezuela puede persistir? ¿La opinión de Fedeindustria? ¿Se le aprueban dólares a ustedes? Mira, algunos empresarios, eso está en lo que llaman la conjuntura de divisas. El sistema del CIMADI se alimenta también de los aportes que hagan los empresarios de resultados de exportaciones, empresarios que quieran participar en el sistema, alimenten al sistema para poder seguir otorgando divisas al DICOM o CIMADI de una forma productiva. Para mejorar la situación económica del país, la MUD plantea un cambio político, un referendo revocatorio. Respetamos su opinión, si la puede anunciar. ¿Es viable un referendo revocatorio este año, el que viene? ¿Eso agravaría la situación económica, un cambio de gobierno? Mira, Fedeindustria está concentrado en elevar producción, trabajar en el diálogo permanente con todos los sectores del país y buscar resolver los temas económicos, que esta coyuntura es importante, que el pueblo tenga los alimentos oportunos a un precio que permita poder acceder, que tengamos soberanía alimentaria, así como también lo que viene a ser el sector de farmacia y el sector de aseo personal e higiene del hogar. Abogado, muchas gracias, siempre bienvenido a Entrevista de Venevisión. Gracias, Ángel.